¡Ay, ay, 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 ay! ¡Familia! Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Dios ha permitido que nosotros podamos mantener este espacio, que este espacio, el giroscopio, en vivo. Gracias a Dios. Pero no hay nada que no tenga una historia. Recuerda que te dije que desde el principio vamos a estar recibiendo llamadas para regalar boletas. ¿Está bien? En un ratico van a estar ponchando los afiches de los conciertos que han donado para que ustedes vayan a disfrutar de buena música y de un buen mensaje en esos conciertos. Así que ya ustedes saben, en un ratito pueden ver los numeritos que están ahí al 809-685-4100. 685-4100. Ahí están los números, ahí. Ahí mismito, ya tú sabes. Entonces, para hoy. Tengo dos personas que quiero mucho. Una hembra y un varón. Un varón y una hembra. Un macho macho y una hembra hembra. Un macho masculino y una hembra femenina. ¿Es así? Yo creo. No, mi hermanito Joan Monegro y mi hermanita Denisa. Pero vamos un a darle un fuerte aplauso. Familia. Óyeme, tú no cambias. Óyeme, nada. Óyeme. A ver, gracias a Dios. Gracias no, a Dios. Es que eso fue el Señor que lo transformó así. Yo creo Oye. Con ellos arranca este proyecto, el giroscopio. Mi hermanita Denise y mi hermanito Joan Monegro. Entonces, Denise. Falta Adrián. Nuestra sí. querida Andrea, que está por los países estudiando. En Harvard, justamente. Para mí es un orgullo decir, yo tengo una amiga que estudia en Harvard. Se te llena la boca, tú. Se me llena la boca decir que tengo una amiga que estudia en Harvard. Nuestro hermano. Sharina también. Sharina. Jordi, nuestro hermano Jordi. Ay, Jordi, ¿cómo olvidar? Yo lo hago solito. ¿Cómo olvidarte, Jordi? Entonces, Denise, arranco contigo de una vez. Ay. ¿Cómo ha sido tu, o sea, cómo fue tu vivencia al inicio con este espacio que Dios ha permitido, el giroscopio? ¿Qué es el giroscopio en tu vida? Háblame de un chin. Cuéntame. Bueno, pues, para recordar a los que nos veían en ese momento, nosotros iniciamos en el 2014. Así es, así es. Nuestra productora, que era Mayra. Mayra, y dejábamos, señores, aquí el forro, porque a veces era un día de grabación completo. Completo, grabábamos 4 programas en un rato, uno detrás de otro, y cambiadera de ropa. Y patatá, ni patá, y muévanse, mueve, dale, dale. Tremendo, tremendo. Se nos caía, yo creo que las capas del maquillaje de las verdad, veces. Cuántas cosas, sí. Y dejamos el closecito de nosotros. ¡Abusadores, van a seguir! Pues no teníamos, no tenemos. Hasta nosotros mismos, los más jóvenes, estábamos diciendo que no, pero ya. Y todavía falta programa. Entonces pasamos a ser humildes, vamos a repetir. Sí, para colmo. No nos gustaba dejar de que una sola, no, había que grabarla varias veces para que saliera qué bien. Así es, así es. Y en ese momento también con la modalidad de que era de preguntas, ¿no? Sí, una mesa redonda. Sí. Uh-huh. Esa era la idea, un debate, ¿no? Claro. Para escuchar los comentarios de los jóvenes, ¿no? Exacto. Diferentes edades, diferentes realidades sociales y también diferentes situaciones familiares. Pero todo con un común denominador, que estaban en comunidad, que eran cristianos, claro, comprometidos y nada. Aquí lo vemos, fiel fruto, ejemplo fruto, que fruto, se ha mantenido. Fruto, ¿no? Sharina también y Adrián ahora mismo es coordinado. Tenemos una llamadita. Bendiciones, buenas. Sí, pero ahí. Bendiciones, buenas. Buenas. Nombre, ¿y de dónde nos llama? Leonio. No lo oí bien. Vamos a ver, dígamelo otra vez. De Yamasá. Pero póngame aquí el sonido. Perdón. Ahí, ya llegó. Ahora sí, dígame, nombre, ¿de dónde nos llama? De Yamasá. Eso es, manita querida, muchas bendiciones de verdad. Mire, Militante del Señor tiene un concierto el 16 de septiembre. Óigame, 16 de septiembre. Ahora mismo por su llamada, usted va a tener 2 boletas para ese concierto. Militante del Señor y Celines Díaz como invitada especial. Y en el momento de adoración dirigido por nuestro queridísimo Fray José.
Así que ya usted sabe, esto en Galerías 360. Van a quedarse con sus nombres, la producción, nombre y cédula, para que usted pase después por el programa, por el canal, a recoger sus boletas. Tiene dos boletas para el concierto de los militantes. Hay más conciertos, así que sigan llamando y sigan comunicándose con nosotros, que estamos de fiesta. Estamos regalando, estamos mucho, regalándola mucho. ¿Y la mía dónde está? Sí, verdad, porque él no nos invita ya. Nah. Hablamos de Yoamo Negro. Adrián. Adrián. Se ha desarrollado mucho. O sea. Adrián se ha desarrollado sí, mucho. Sí, momento claro, que él entró aquí. Y es fruto de lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. O sea, por ejemplo, Adrián es servidor responsable del grupo de oración JOC de la parroquia San Ignacio de Antioquía. ¿Tú qué tiempo tú tienes sirviendo, man? Sabrá Dios. O sea, Dios, hay como desde los 16 años. Ahora pero tú no tienes 30, estate quieto. Y tú no, es que ahora que te miró, chico. Yo estoy pensando ahora, déjame de 16 años, porque yo, no, es que yo como que siempre he estado sirviendo. Sí, en sí, o sea, es lo que te digo, y aún estás. Quizás muchos jóvenes que estuvieron contigo, que iniciaron contigo, no están. Entonces, acá es que viene el fruto de la perseverancia, mantenernos en Cristo. Entonces, Denise, ¿qué más? Bueno, nada, y nos convertimos desde ese momento en la familia del giroscopio. Amén, sí, teníamos no nuestro grupo. Era Cándido, no hacía bullying a los muchachos. Yo recuerdo que a mí él no me dejaba hablar. Él cuando él veía que Joan abría pero la boca, espérate, él me daba anuncios. No, es llamada, que... Déjalo ahí, déjame cortarte. ¡Otra vez! Bendiciones buenas. Eso es, así mismito que me gusta, que suene bien aquí abajo. Nombre, ¿de dónde nos llama? Ahí, no te vayas, muy bien, no te muevas. Baja un ching ahí, muy bien. Nombre, ¿de dónde nos llama? Le habla Víctor Sánchez, papá de Génesis Zavala. ¿El papá de? Génesis Zavala. ¡Ah, Génesis! Mi hermanita Génesis. Esa de la nuestra, esa de la nuestra. Justamente ganadora del segundo lugar de Mi Voz para Cristo. Mira, fruto de este proyecto de evangelización. Mi hermano. Un saludo a mi hermanazo. Y saludos para usted también, los felicito por ese programa. Gloria a Dios y gracias, de verdad. Hermano, 16 de septiembre, concierto de militantes del Señor a beneficio de la Fundación Futuro Cierto. Ya usted sabe, Celines Díaz, invitada especial, y nuestro queridísimo Fray José. Así que ya usted sabe, tiene sus dos boletas. Usted no hay que cogerle los datos, que Génesis es de la de nosotros. Ya usted sabe. Un fuerte abrazo. Génesis nos llame. Y claro, Génesis está cercana a uno. Entonces, Joan, dime de ti. Yo te cortaba. No. No, en verdad el proyecto fue algo para los jóvenes que estábamos participando, algo muy interesante, ya que era como... Ahí es que él me mata, ahí es que él me ¿qué? Mata. ¿Por qué? Ahí es que él me mata, que tú empiezas riendo y después te pones serio. Claro, porque es que no todo puede ser un chiste en esta vida. No. El proyecto comenzó como algo muy interesante en el cual era como escuchar la voz de los jóvenes, escuchar a los jóvenes... cómo se podían expresar, cómo podían defender incluso la misma fe a un grupo de muchachos católicos. Es el asunto que queríamos proyectar. Y se proyectó bien. Sí. O sea, a mí me gustó mucho ese mecanismo, porque también era una manera de tú ver cómo dentro de tu propia religión había personas que tenían puntos de vista muy diferentes. Distinto, y todo el mundo siguiendo el mismo Dios con el mismo fin, pero divariando en algunas cosas, difiriendo en algunas cosas que... te podían abrir los ojos a entender algunas fronteras que tú antes no pensabas. Que... Tú eres un chamaquito bien. Joan, hasta, espérate que llegó una llamadita. No te vayas. Es verdad que me tienes que contar. Bendiciones, si no buena. Buena. Nombre, ¿de dónde nos llama? Muchas felicidades. Eso, gracias. Gracias. Ay, 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 la gente activa. Madre, nombre, ¿de dónde nos llama? Me llamo Ana Medila Núñez. De Carmen Renata. Eso, ¿y dónde está Carmen Renata? Yo te llamaba mucho. ¿Dónde está el barrio? Ah, en el barrio, que es un edificio que hizo el presidente. Ah, ahora sí. Entonces, madre, míreme, enfócame todo, muchachos. Ahí. Eso, muchachos, tiene un concierto en Sambil. Los otros muchachos. ¿A qué? Eso, muchachos. Están realizando un concierto a beneficio de ellos mismos para poder ir a la jornada, ¿verdad? Profundo sería.
y ellos le van a dar dos boletas a esa doña que está llamando ahora. ¿No, Chercha? Vamos allá, pero anotado. Algo a donde es el concierto y cuando es. Anote nombre, decir, anote nombre ahí con la producción. No espérese, ¿por qué no, mamá? Que yo soy una mujer mayor. Ay, no puedo salir. Pero no se apure, no se apure, tranquila. Yo le llamo aquí, que yo lo veo por todos los semanas. Ay, veo, ay Dios, gracias, mi doñita. Un fuerte abrazo, de verdad, y que papá Dios me le siga bendiciendo grandemente, de verdad. Gracias por ser parte de esta familia. Este cumpleaños es suyo. Así como es de nosotros, es suyo también. Gracias, de verdad, por mantenerse y perseverar en conjunto con esta familia, el giroscopio. Joan, dígame. Te corté, dale. Otra vez. No, pero mira, entonces, como iba diciendo, en verdad era un formato muy interesante, muy nuevo. Y al final yo entiendo que todos los muchachos que de ahí salimos entendiendo muchas cosas distintas. Y espero también que en verdad no le di seguimiento ya a lo personal en esa parte, que muchas personas hayan logrado edificar como nosotros lo hicimos. Para la gloria de Dios es así, sí. Todavía hay personas que sí escriben desde aquel entonces con los temas que nosotros tratábamos. Amén. Entonces tenemos otra llamadita, bendiciones, buenas. Sí, aló, buenas, bendiciones. Amén, amén. Hermano, ¿de dónde nos llama y nombre? Y díganos felicidades, que estamos de aniversario. ¿Cómo no, el asunto? No le voy a decir que felicidades, porque feliz están ustedes desde que tienen a Cristo. Ahora, muchas bendiciones. ¡Eso es! ¡Gente dura! Se la ganó. Eso es. Papá, nombre, ¿de dónde nos llama? Víctor Martínez Blanco, kilómetro 14, autopista Duarte, Colina del Norte, Pantoja. Eso es. Ustedes eso es con Uber, para mandárselo. Con un metro, ustedes llegan a donde va a ser el concierto, que nosotros le vamos a regalar dos boletas. Amén. Entonces, no se vaya. Miren, enfócame los muchachitos. Dígame dónde el concierto, hora y de todo ahí para que... El concierto es el sábado 1 de septiembre en Sambil, con el artista Pavel Núñez y sus invitados. Ay, madre, no diga nombre. No diga nada, que es sorpresa. Eso va a ser de bendiciones para todos. Amén. Así que usted tiene dos boletas ahí, a la producción que lo anote. Exacto. Producción se va a quedar con sus datos y luego pasa por el programa a recoger su boletica, cortesía del giroscopio. Amén. Cándido, a Luis que diga bien la información, claro, porque ellos son representantes de la pastoral juvenil salesiana de las Hijas de María Auxiliadora. Ella es salesiana. Y eso es, señores, ese concierto no es para ellos tener ese dinero ahí, sino es que van a un encuentro en enero con el Papa. La Jornada Mundial de la Juventud, lo han escuchado muchísimo porque nosotros aquí hemos también sido partícipes. Recuerdo que en el giroscopio tocó una jornada y todos queríamos ir para allá, pero no podíamos. Queremos darle la oportunidad a estos jóvenes que tienen este concierto con Pavel Núñez en Sambil el 1 de septiembre, para que apoyen a que estos jóvenes de las escuelas salesianas, de las Hijas de María Auxiliadora, puedan participar y encontrarse con el Papa. Denis, ¿tú querías que ellos lo presentaran o qué más? Ellos que lo presentaran. Porque ya tú hiciste la presentación. Ella quería que ellos lo presentaran. Gracias a Dios. Bueno, ahora les toca porque yo voy desde fuera. A mí hay que darme una boleta, ¿no? Estoy buscando mi boleta. Oye, me sé. Están trabajando, sí. Familia, pero hay una llamadita. Vamos a ver dónde estoy. Estoy aquí en el giroscopio, familia. Bueno, ajá. Le habla a Saravana, que quiero felicitarlo. Gracias. Eso es. De que Dios le siga dando esa chispa que ustedes tienen. Amén. Sigo orando para que nos mantengamos en esto. Y que no caigan en vicio. Siempre oro por ustedes. Yo veo siempre el programa. Amén. Entonces, madre. Quiero ir al concierto de Pavel Núñez. Para allá usted va. Se lo va del giroscopio. A ese que ella quiere. Esa brechita se la va a regalar el giroscopio. Ahí usted va para allá. Van a las dos boletas, quiero... claro. ¿Cómo usted va a ir sola para allá? Dos boletas. ¿Está bien ahí? Anote ahí, Sara. No, ya va. No, espérate. Nosotros seguimos y producción le va a tomar los datos allá. Vamos allá. Esta tiene venta, eso, su concierto, eso, tiene eso, venta. Está bien. El giroscopio está bien. No. Entonces, continúa, mi hermano Joan. No, y eso era, o sea, al final fue una grata experiencia, en verdad, ya que, por ejemplo, en ese momento, fue ahí cuando en verdad nos conocimos, Denis. O sea, al final, Denis siempre ha estado en el camino del Señor, gracias al Padre, siempre ha sido una gran presentadora, pero... Usted sabe, la gente que se cotiza, que son bonitas y cosas de la televisión, no se juntan.
no se juntan con cualquiera, pero gracias al Señor. Que nos vimos en los premios. Sí, los premios Custodia presentando a ambos ahí. Y de verdad fue de muy... Salimos familia de ahí. Vamos a una pausa. Joan estaba hablando para no perder la costumbre. No te muevas, que estamos acá de fiesta. Y tú también estás de fiesta. Y seguimos aquí en el giroscopio. No te muevas, no te muevas, que estamos de bordado. Sigue llamando, que estamos regalando boletas para todos estos eventos que Dios ha permitido que se hable de él. Así que ya tú sabes, no te muevas.